Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que están bien. Yo no sé, ahí escuché más o menos que estaban hablando con mis compañeras de quiénes somos nosotros, pero como no escuché bien, voy a volver a preguntarles. ¿Saben quiénes somos nosotros? ¿Y qué hace Sonati? Ayudar a la naturaleza. ¿Vos? También, exactamente. ¿Y solo nosotros tenemos que ayudar a la naturaleza? No. ¿Quiénes más? ¿Quiénes son todos? Nosotros, todos ustedes también. Bueno, vean, hoy andamos un equipo bien grande de Sonati. Vean que somos un montón de personas. Tenemos amigos, bueno, tenemos Sonati León de acá. Levanten la mano, ¿quién es de Sonati León? Ahí están esas manitas. Tenemos Sonati Estelí. Y habemos dos personas de, no, tres de Costa Rica. Verónica y yo. Andamos un montón de personas de muchas partes del mundo que tenemos exactamente el mismo fin, y es proteger la naturaleza. Exacto. ¿Y cómo vamos a proteger algo si no lo conocemos? Creo que hay que conocerlo para poder entenderlo y así quererlo y protegerlo. ¿Ustedes qué creen? Sí, eso es mucho enredo. Hay que conocer las cosas. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Hoy vamos a hablar de unos animales que son... Sí, ahí están leyendo. Son, creo, estoy segura, estoy totalmente segura que todos ustedes conocen por lo menos un artrópodo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un artrópodo? Artrópodo, qué palabra más extraña, ¿verdad? Suena rara, suena rara. ¿Ninguno? ¿Se dan por vencidos? Sí. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un artrópodo. Tenemos muchos, una libélula, tenemos muchos tipos, pero ese es un ejemplo. Así que vamos a ir entendiendo qué es un artrópodo. Un artrópodo es un animal, es un grupo de animales que tiene un esqueleto externo. ¿Dónde tenemos el esqueleto nosotros? Adentro, ¿cierto? Ellos tienen un esqueleto externo y además tienen patas articuladas. ¿Alguien entiende qué es patas articuladas? Que se mueven, exacto. Nosotros podemos mover la muñeca, ¿cierto? Díganme hola a todos. Ah, ven, sí podemos. ¿Podemos jugar? No sé cómo le llaman aquí. Podemos jugar pulso, ¿verdad? Así nos podemos mover, exactamente. Ellos también. Ellos tienen las patas articuladas. Las pueden mover. Eso es una de las características que tienen los artrópodos en general. Ahora, dentro de esa palabra extraña que es artrópodos, tenemos varios subgrupos. Y ahí los podemos ver. ¡Wow! ¿Qué es esto, chicos? Una araña. Una araña. ¿Y este? Un escarabajo. Un escarabajo. ¿Este? Un gusano. ¿Y este? Cuesta un poco verlo. Un cangrejo. Entonces, dentro de ese grupo grande de los artrópodos, tenemos grupos más pequeños y divisiones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ok. El primer grupo son los arácnidos. Los arácnidos tienen una característica importante. Solo tienen dos regiones del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Su cuerpo lo podemos dividir en dos. Esa parte se llama cefalotórax. Eso significa que la cabeza y el tórax juntos son una sola parte. Y en la otra es el abdomen, esta parte que tenemos por acá. No tienen ni alas y la mayoría son carnívoros. Vamos por acá. Estos otros, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué son? ¿Qué son estas? Pues son parte de los arácnidos, pero no son exactamente una araña. Se llama opilión. ¿Cómo se llama? Opilión. Opilión. ¿Y esto podemos dividir las dos partes que vimos hace un rato? No, las tienen, pero no se pueden ver a simple vista. ¿Y este otro qué es? Un escorpión, exacto, un alacrán. Entonces, ese grupo de los arácnidos, también tenemos los alacranes, los opiliones y las garrapatas. Vamos a ver, repasemos un poquito. Los arácnidos, ¿quiénes son entonces? Ajá, ¿quiénes más? Perfecto, súper bien. Ahora vamos a ver otros. Los artrópodos, dijimos que tenemos las arañas, ya las arañas las vimos. Vamos a ver otro más.
Los crustáceos. Los crustáceos, los cangrejos y las langostas. Estos son omnívoros. ¿Quién me puede decir qué es omnívoro? Omnívoro es el animal que come de todo. Es un animal que come de todo, exactamente. Y estos no vamos a tener una separación de la cabeza y el tórax, como lo ven aquí, ven que son una sola parte. Así son los crustáceos, solo tenemos una sola parte y son omnívoros. ¿Para qué les sirve a los cangrejos estas pinzas de ahí arriba? ¿Alguien sabe? Para protegerse. ¿Para protegerse? ¿Para qué? Para cazar. Para cazar. Bueno, les voy a ir contando, sí es para defensa, pero también es para... Ellos las utilizan para pelear, competir entre otros machos y así poder llegar a una hembra y a reproducirse. Vamos de nuevo, los artrópodos, ya tuvimos las arañas, ya tuvimos los crustáceos. Vamos a ver otro más, los miriápodos. ¿Alguien sabe qué es un miriápodo? Suena raro ese también. Los miriápodos son estos dos que tenemos por acá. Los mil pies y los cien pies. ¿Cuál de estos dos es un mil pies y cuál es un cien pies? ¿Este cuál es? ¿Y este entonces? Muy bien, ustedes ya saben mucho sobre los miriápodos. Los cien pies tienen en cada... ¿Ven que está aquí plaquita, segmentado? ¿Lo pueden ver? En cada uno de estos segmentos tiene un solo par de patas. Y este es el que llamamos cien pies. Este otro, y este es nocturno, chicos. Mientras aquel es diurno. ¿Qué quiere decir diurno? De día, exacto. Es diurno y tiene dos pares de patas por segmento de este. Perfecto. Entendimos. Quiero una pregunta. ¿Han visto a un cien, perdón, a un mil pies hacerse un rollito? ¿Usted sí? ¿Y por qué se hace un rollito? ¿Y usted machuca así mil pies? Porque hace su casa. ¿Cómo? Porque hace su casa. Hacen su casa. A ver, realmente sí tiene que ver cuando los machacamos, que espero que sea por accidente. Ellos, chicos, esos se hacen rollito para defenderse de un depredador. Y además, cuando se hacen rollito, ¿alguien ha olido? Cuando ellos se hacen rollito, llega un olor, ¿verdad? Sí. Ok, ese olor es para ahuyentar a sus depredadores. Vamos de nuevo. Perdón, dime. Es agua con un montón de eso. Sí, de estos. De noche, ¿ves? Son nocturnos. ¿Y aquellos son? Diurnos. Vamos de nuevo. Tenemos los artrópodos. Ya vimos a los... 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 Súper bien. Y nos falta uno más. ¿Qué creen que sea esto? ¿Y es un orden, es un grupo más grande? Pues a ver, ya vimos este, vimos este. ¿Quiénes son esos? Los insectos. Es el grupo más grande de los artrópodos. Y tenemos un montón de colores y formas. Vamos a ver. Exacto, una mantis. ¡Wow! ¿Ustedes han visto alguno de estos? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? La mantis. ¿Cuál otro? Las chicharras. ¿Y si? ¿Y si cada uno de estos es un tipo? Chicos, yo les voy a ir dando la orden de la palabra, pero necesito que calladitos, porque no puedo hablar tan alto. Si cada uno de estos es una especie de insecto, ¿cuántos insectos creen ustedes que hay en el mundo? Millones. ¿Muchos? ¿Hay más humanos o hay más insectos? Más insectos. ¿Más insectos? Bueno, vamos a ver. Hay 950 mil especies, o sea, diferentes de estos, en el mundo. ¿Y sí? En Nicaragua se estima que tenemos 250 mil especies de insectos. Y además, ustedes tenían razón, hay más insectos que humanos. Por cada
humano va a haber 200 millones de insectos. O sea, aquí hay 200 millones, aquí hay otros 200, aquí hay otros 200 y aquí hay otros 200. Son un montón de insectos, ¿no les parece? Sí, ¿verdad? Vamos a ver también otras características de los insectos. ¿Quieren? Sí. Ok. ¿Se acuerdan que hablamos de las divisiones de los demás grupos? Ellos también, pero ellos se dividen en tres. ¿Esto qué será? La cabeza. ¿Este? El tórax. ¿Y este? El abdomen. Muy bien. Ahora, la mayoría de los insectos tienen cuatro alas. Contémosle a este. Una, dos, tres, cuatro. Check, súper. ¿Este? Dos. Este tiene cuatro alas. Una por acá, una por acá, una por acá y una por acá. Parecen dos, pero son cuatro. Pero ahora tenemos otro misterio. La mosca. ¿Y este? La mosca. Una. ¿Y las otras dos? No tienen. No todos los insectos tienen cuatro alas, pero las moscas tienen algo bastante particular. Ellas, el segundo par de alas, se hicieron chiquititas y las tienen acá, atrás de ellas. ¿Y saben para qué les sirve? ¿Alguien sabe? No. Se llaman, no, porque son alas pequeñitas. Estas les sirven para volar, pero ¿y las pequeñitas? Balancines. Y si se llaman balancines, ¿para qué creen que son? Tiene que ver con el equilibrio y también tiene que ver con otra cosita por ahí. Quiero que, a ver, está haciendo calor, ¿verdad? Hagámonos así, todos. ¿Se siente aire, verdad? ¿Se siente donde movemos? Bueno, eso es lo que sienten las moscas y por eso, vamos a ver, ¿es fácil o es difícil atrapar una mosca? Difícil, porque cuando vamos a hacer así para atraparla, movemos ese aire como el que movemos aquí. Y ella con esos balancines también le ayuda a detectar ese aire antes, mucho antes de que estemos cerca. Y por eso, vuela. Entonces, esta tiene dos alas y dos balancines. ¡Wow! Eso está muy fuerte. ¿Qué creen que es esto? ¿La qué? La muda, exactamente. Los insectos, hablamos que tienen el esqueleto ¿cómo? Por fuera, externo. Entonces, si yo tengo el esqueleto externo, ¿no creen que se me va a hacer un poquito difícil crecer? Porque algo me está atrapando, ¿cierto? Sí, si abrazamos a un amigo y él se quiere soltar, le cuesta. Más o menos eso es lo que les pasa a ellas. Entonces, tienen que mudar. Pero mudamos de dos maneras. Vamos a tener ese cambio, esa transformación, se llama metamorfosis. ¿Han visto este gráfico? Sí. Ok, esta es la metamorfosis completa. Va a pasar por varios estadios diferentes para poder llegar a ser un adulto. Entonces, ¿estos entonces son los qué? ¿Y de aquí qué nace? La oruga. ¿Y qué come la oruga? Hojas, entonces tiene que tener la boquita para morder, ¿cierto? Sí. ¿Y después? La crisálida. ¿O cómo le dicen? Exacto. ¿Y después sale un? ¿Y qué come este adulto? Hojas. ¿Come hojas? Come el néctar de las flores, exacto. Más adelante vamos a hablar mejor de las mariposas. La otra metamorfosis es esta otra, la incompleta. De esta, ¿qué es esto? Va a salir una ninfa, que es un adulto, pero un chiquitito, un adulto en miniatura, que va a ir creciendo, como lo vimos en las fotos anteriores, va a ir saliendo de ese esqueleto externo, y va a quedarse en un adulto. Ahora, vamos a volver a hacer la pregunta. Ya tenemos más claro que son insectos. Entonces, ¿cuáles conocemos? ¿Me pueden volver a decir? Dijimos que las mantis. No, esos son artrópodos. Hay una súper, así grande, un grupo artrópodos y se va dividiendo. Insectos son solo estos que estábamos diciendo, los que mudan, los que tienen cabeza, tórax y abdomen. Insectos, ¿esto qué es? Una hormiga. ¿Eso es un insecto? Sí. Sí. ¿Y la hormiga? Sí.
Sí. Y ajá, ¿y la mariposa? Sí. ¿Y la mantis? Sí. La cucaracha, todos esos son ejemplos. ¿Los piojos qué son? Los zancudos, exacto. Vamos a ver entonces. Vamos a ir viendo cada uno de ellos con características muy generales para que todos aprendamos. Los escarabajos. Es el grupo más abundante de insectos. Y este es un escarabajo. ¿Alguien ha visto ese escarabajo? Sí. Ajá. Y es muy grande, ¿o cómo es? Como, sí, es grande para ser un escarabajo, ¿verdad? ¿Qué creen que es esto que está aquí? Estas no son tenazas, eso es parte de la cabeza. ¿Y por qué creen ese cuerno? ¿Por qué creen que lo tienen? Para competir, exactamente, tienen que competir. ¿Y quiénes creen que compitan? ¿Los machos o las hembras? Los machos. Entonces, muy bien. Exacto. Entonces, si ese cuerno lo tienen los machos para poder competir con la hembra, ¿la hembra necesita tener este cuerno? No. ¿Lo tiene o no lo tiene? No. No lo tiene. ¿Han visto este? Sí. Ah, sí. Eso sí, yo maté uno. ¿Y por qué lo mató? Por accidente. Espero que haya sido por accidente. Estos son los escarabajos del excremento. Son súper útiles porque ellos agarran todo el excremento, lo hacen una bolita y lo llevan a sus casitas. ¿Para qué les sirve a ellos? Para reproducirse. Para reproducirse, les ayuda a mantener la temperatura dentro de su huequito donde viven. Y además, se han notado que estos excremento hecho bolita les sirve a ellos para evitar el calor, porque ellos cuando van caminando sienten muy caliente el piso. Y se suben una bolita y así pueden pues repeler un poquito, no sentir los pies tan calientes. Vamos a decir que se ponen zapatos. ¿Sí? Ok, cuando suben a la bolita. Estos a muchos les gustan. Tal vez el color... ¿Por qué? Es que el color no está muy bien, pero es una mariquita. Mariquitas son súper importantes porque en las plantaciones, ¿ustedes qué comen normalmente? ¿Comen vegetales? Frutas. Exacto. Para que nosotros podamos tener eso, hay que cultivarlos. Y a algunos animalitos les gusta cultivar, comer de esos cultivos. Entonces, es muy bueno tener mariquitas porque ellas se comen esos otros animalitos. Y así nuestras lechugas se quedan en buen estado y podemos comer. Vamos a ver, esto es súper importante. Dijimos que los insectos tienen en su mayoría, ¿cuántas alas? Cuatro. Pues vean, los escarabajos tienen cuatro alas, pero estas primeras han sido modificadas y son duras. Y se llaman élitros. ¿Cómo se llaman? Élitros. Son alas duras. Y estas no sirven para volar. Estas otras alitas sí sirven para volar. Vamos a ver otros tipos de animales. A ver, ¿alguien sabe cuáles son los principales insectos recicladores de la madera? ¿Entienden la pregunta? ¡Ay, sí! Se están súper bien ustedes. Las recicladoras de la madera son las termitas. ¿Ves? Ahora yo tengo una pregunta. Tal vez aquí no se ve muy bien, pero ¿todas esas son termitas? No. No. ¿Cuál es la termita? La chiquitita. No, estas. Esta. ¿Y entonces esto? La reina. No exactamente, pero por ahí anda la respuesta. Las termitas son como, yo que tal vez conocen el grupo, la estructura de las hormigas, que tienen una reina, tienen zánganos, pues eso es. Así como nosotros en la sociedad, a ver, ¿qué hace un doctor? Nos ayuda. ¿A cuándo? Estamos en las enfermedades. ¿Y un profesor? Nos ayuda. Ajá, exactamente. ¿Y un policía? Nos ayuda. Muy bien, igual
son las termitas. Tienen diferentes funciones y para cada función ocupamos algo diferente. Un doctor ocupa tener que, para inyectar, ¿cierto? Ajá, ellos ocupan cosas diferentes dependiendo en qué trabajan. Así si son chiquitas, si son grandes o si tienen alas como esta. Vamos a hablar entonces de las hormigas. Las hormigas es otro grupo que tiene esta división de labores. Entonces, ¿por qué creen que las hormigas son importantes en el bosque? Ajá, ¿por qué creen que son importantes las hormigas? ¿Qué hacen? A ver. ¿Por qué pican? Es pregunta. ¿Por qué pican? Bueno, ellas tienen una sustancia que es para defenderse. Porque, ¿qué pasa si alguien llega a tu casa y empieza a desordenar toda la casa? ¿Te enojas o no te enojas? Sí, ¿verdad? Yo me enojaría. Ellas hacen lo mismo, ellas protegen su casa. Entonces, cuando las molestamos o cuando un animal intenta comérselas, ellas tienen que protegerse de alguna manera. Inyectan un ácido y por eso es lo que pica. Dime. ¡Excelente! Eso es lo que queríamos llegar. Las hormigas, vamos a ver aquí, las hormigas son popas o corta hojas, son súper importantes porque ellas cortan pedacitos de las hojas y se los llevan a su hormiguero. Y por eso van reciclando también materia del bosque. Pero tengo otra pregunta que estoy segura que ustedes saben. ¿Las hormigas se comen estas hojas? ¡Sí! ¿Seguro? ¡No! ¡No! ¿Y aquí hay invierno? ¿En Nicaragua hay invierno? Solo lluvia. A ver, ¿por qué será? Pero todas las hormigas cortan hojas y se las llevan al hormiguero. ¡No! ¿Qué hacen las otras hormigas? Ajá, hay una división, pero otras especies no necesitan llevar hojas. Comen otros animales, van y los buscan y cazan el animal y eso es lo que realmente comen. Ya hablamos de las termitas y hablamos de las hormigas. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque si yo las veo así, yo digo, son parecidas. Sí, estas tienen, vean, un área más pequeña. Tienen esta cinturita, ¿la ven ahí? Tienen esa cinturita y por eso podemos diferenciarla. Igual, como son insectos, ¿cuántas partes tienen? Los insectos tenían una, un y un. Ambas tienen las partes, pero la hormiga tiene entonces cintura. Ok, ahora vamos a ver. Ya vimos dos animales que se parecen mucho y que tienen algunas diferencias. Ahora vamos a ver otro animal que se parecen, pero que tiene algunas diferencias. La avispa y la abeja. La avispa y la abeja. ¿Qué diferencias físicas les ven? La abeja, la cintura. La cintura, la avispa tiene una cintura. Además, ¿qué más le vemos? La abeja. La patita. Chicos, vamos a escuchar. ¿Cuál? ¿Pero cuál de las dos lo tiene? La abeja. ¿Les cuento algo? Las dos tienen el aguijón, pero hay una diferencia. La abeja tiene un aguijón que cuando pica y se va, lo deja ahí. Y después, cuando ella se va, se muere, exactamente. En cambio, la avispa puede picar varias veces. ¿Qué otra diferencia física le vemos aquí? Tienen como unos pelitos. Y ahí se pone el polen. El polen, bueno, en ambas, pero de igual manera, a esta tiene más pelito. ¿Y por qué no pican? No, ellas lo que tienen es un aguijón. Ellas no pican con la boquita. Es como un aguijón que tienen en la parte de atrás. ¿En el qué? ¿Cómo se llamaba esto? Abdomen. Un aguijón que tiene en el abdomen. Ok, ahora quiero que ver esto. ¿Ustedes mastican? Sí, ¿verdad? No todos los animales mastican.
Estos animales mastican antes de tragar su comida. ¿Qué animales son estos? ¿Pueden adivinar? Exacto, tienen una boca que sirve para masticar, así como nosotros podemos masticar, ellos también pueden hacerlo. De los tres mastican. Que no mastiquen. Vamos a ver, ya vamos a, te respondo en la siguiente, ¿está bien? Vamos a ver. Las mariposas, y ahí hay uno que no mastica. La mariposa tiene una boquita en forma como de una pajillita, pero enroscada, aquí así. Cuando ella llega a la flor, suelta esa pajillita y así puede llegar. ¿Qué dijimos que comen las mariposas? Néctar. Así llegan al néctar. Ahora, ¿se acuerdan que vimos en la metamorfosis que la oruga comía hojas? Y después de la oruga viene la crisálida y después viene la... O sea que mientras que está metida en la crisálida, cambia, ¿verdad? Porque primero mordía y ahora lo que hace es una pajillita. ¿Ven qué interesante? Ahora, ¿cuántas alas dijimos que tenían? Cuatro. ¿Y esos colores? ¿Por qué tendrán esos colores tan bonitos? Para defenderse. Bueno, para tiene defenderse. Tiene mucho, pero... Muchas tienen colores que parecen un búho o una serpiente, pero quiero llegar a esto. Las mariposas, este color se lo dan unas escamas. ¿Ustedes alguna vez han tocado una mariposa? Sí. Yo sí. ¿Y cómo quedan las manos después? Queda como un polvito, ¿verdad? Exacto. ¿Qué me vas a decir? Tal vez no son venenosas porque no lo son, pero podemos tal vez ser alérgicos a ese polvito que dejan. Porque ese polvito, nosotros como tenemos vista así, vemos polvito. Pero si lo ponemos en un microscopio, vamos a ver que son así, son escamas. Y algunas personas son alérgicas a muchas cosas y pueden ser alérgicas al polen, así como pueden ser alérgicas a estas escamas. Vamos a ver este otro. ¿A quién le gusta este? Bonito, ¿verdad? Bueno, ellas vuelan y además tienen patas. ¿Cómo eran las patas de los insectos? ¿De los artrópodos? Articuladas, muy bien. Y ellas usan esas patas articuladas para cazar. Y vean lo que pueden comer las libélulas. La mariposa. Imagínense qué fuerte tienen esos brazos para poder atrapar a una mariposa. Y ahora también quiero hacerles una pregunta. Aquí le dicen así, caballito del diablo. ¿De mar? Ok. Venga, no. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Libélula también? Bueno, hay dos tipos de realmente de este orden, de las libélulas. Hay unas que son los caballitos del diablo y otras que son la libélula como tal. ¿Saben cómo diferenciarlas? ¿No? Las alas. ¿Por qué por las alas? No. No. Vean, cuando... ¿Cómo están aquí? Vean, ambas están posadas sobre una rama o sobre una planta. ¿Cómo tiene esta las alas? Abiertas, exactamente, las tienen abiertas. ¿Y cómo tiene esta las alas? Cerradas. Entonces, así podemos diferenciar cuál es un caballito del diablo y cuál es una libélula. Si las tienen abiertas son libélulas. Y si las tienen cerradas son caballitos del diablo. Exactamente. ¿Pero por qué se llama caballito? Ay, no estoy segura por qué le pusieron caballito del diablo. Vamos a ver otros, insectos palo y mantis. Estos son súper, tienen patas especializadas también para atrapar. Imagínense que se ha visto que ellos inclusive pueden comer colibrís. No es lo normal, pero podrían comerse un colibrí, ¿se imaginan? Imagínense la fuerza que tienen estas patas. Y son, a ver, ¿aquí hay un animal o no? Sí.
un insecto palo. Otros bichitos, otros animalitos. Entonces, ¿qué es lo que usan las mantis y los bichos palos para defenderse? Así como... se camuflan. Pero además hay muchas mantis que de verdad se parecen a otras cosas de la naturaleza y también se pueden camuflar. Exacto. Vamos a ver este otro, los chinches. Una pregunta, ¿de qué va a ser? ¿Será verdad que si este animalito, este insecto de palo, la pica, se queda flaquita? Ah, ¿cómo? ¿Quién se queda flaquita? La persona. Bueno, normalmente hay demasiadas historias que van contando la gente. Yo no creo que sea verdad, pero siempre hay historias y es parte de la cultura. Los chinches. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Vos? Ajá, exacto. Algunos de los insectos hacen eso. Algunos de los insectos, las hembras se comen al macho después de la cópula, después de aparearse. ¿Y por qué creen que sea esto? Para poder tener comida, porque a veces cargar con la pancilla o cargar con ese montón de niños es un poco difícil, ese montón de crías. Entonces usan a eso para poder tener comida, se sacrifican los machos. Dime. No, no nos mata, es asesino para otros animalitos. Y aquí voy a explicar entonces. Este, hablamos de tipos de boquita, ¿verdad? Sí, ¿cómo vimos? ¿Cómo era la mariposa? ¿Grande? Como una pajillita. ¿Y cuando estaba en oruga? Que mastica. Igual que ¿quién más mastica? Las termitas, las hormigas, los escarabajos. Sí, también. Algunas arañas. Solo algunas. Otras arañas, no, me voy a devolver solo para aclarar acá. Algunas arañas sí mastican, pero otras arañas no lo hacen. Las arañas lo que hacen es que ponen su telaraña, cuando cae un animalito ahí, van y lo que hacen es que le inyectan una sustancia, son enzimas, son unas sustancias que las ayudan a que se vaya descomponiendo todo por dentro del animalito y después solamente lo succionan. Entonces no es como que mastiquen como tal, pero hay algunas que sí, las que saltan, por ejemplo. ¿Los qué, perdón? Huelen. Huelen, ok. Sí, es igual, es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Ellos intentan tirar ese olor para alejar al depredador porque tal vez quien se lo iba a comer dice, uy, no, huele muy feo, mejor me voy. Y entonces lo deja. Es un mecanismo de defensa. Vamos a seguir y al final hacemos preguntas, ¿está bien? Porque él sabía que iba para eso. Entonces intentó, fue lo último que intentó antes de ver si tal vez se salvaba o no. Al final vamos a seguir con las preguntas, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Ok, los chinches. Tenemos chinches. No, no son asesinos porque nos maten a nosotros. Es porque tienen un aparato bucal picador-chupador. O sea, pica y chupa. Entonces, hay herbívoros como estos que lo que hacen es meter la boquita en las plantas y van chupando todo lo que hay ahí. Pero hay otros chinches que sí van a agarrar y buscar sus presas y comerlas. Al final vamos con las preguntas. Voy a adelantar un poquito más. Ahora, a ver, ¿será que yo puedo? Ay, me pasé. ¿Será que yo puedo diferenciar un chinche de alguna manera? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, pero de un chinche de otros animales se pueden diferenciar y les voy a dar un consejillo para que los puedan diferenciar. Hablamos de que los escarabajos tenían unas alas duritas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y algunos sí muy carga, porque a mí me costó mucho aprenderme esa palabra. ¿Alguno que se acuerde de cómo se llaman esas alas duras? Élitros. Élitros. Los chinches tienen parte de la ala dura y parte de la ala suavecita y se llaman semiélitros. Y una manera de diferenciar los chinches, aunque no son todos, porque hay montones de especies de chinches, es ver que acá, tal vez el proyector no nos ayuda, pero acá se hace una X. Entonces, las alas cuando se colocan en forma de X. No son todos, pero cuando veamos un animal como esto, que tiene una X, ya sabemos que es un
Chinche. Vamos a ver otra foto ahí. ¿Ven? Se ve como una X, véanlo. Sin la X, ¿se la imaginan? Y ahora vean. Ya. ¿Ya lo vieron? Ya. Muy bien, vamos a ver otra. Las chicharras. ¿Por qué se llaman chicharras? Porque hacen un sonido. Hacen un sonido muy particular y lo hacen con, no exactamente con las patitas, pero cerca de las patitas. Las alitas y patitas. Lo que hacen es frotar. Entonces, es un aparato bucal picador-chupador y lo que hacen es succionar el jugo de las plantas. A veces se secan. ¿Quiénes se secan? Las chicharras. ¿No será que lo que es, que cómo se secan? ¿Qué es lo que ustedes ven? Que cuando la matamos ya se secan. No. Exacto, si lo que ven es un algo que parece una chicharra, pero está seco, es una moda. ¿Se acuerda que hablamos que ellas ocupaban salirse de ahí para poder crecer? Eso es lo que debe ser. Ahora, ya vimos. Exacto, todos ellos mudan. Ya vimos un montón de tipos de insectos. Ahora, ¿serán importantes los insectos? ¿Por qué son importantes? Algunos nos protegen de otros. Algunos nos protegen de otros, ¿ok? ¿Qué más? Pero sí, eso es muy importante. Todas las especies tienen un lugar importante. Las serpientes nos matan. Bueno, pero lo que hay que hacer es nada más no estar muy cerca de la serpiente, ¿no creen? ¿Qué creen de eso? Sí, las serpientes no son malas. Igual que los otros animales, si nosotros las molestamos, se enojan. Como te dije hace un rato, si vamos a la casa de alguien y le hacemos un desorden, o si agarramos y despeino toda su compañera, ella se enoja. Igual una serpiente. Por eso hay que dejarlas tranquilas y nosotros estar tranquilos y nada va a pasar. Pero a veces no le hacemos nada. Y la serpiente es normal. En un lugar de la vida, así un científico haciendo. ¿Cómo fue? ¿De nuevo? Sí, exactamente. Pero ahora vamos a seguir hablando de insectos. ¿Suenan? Ajá. Bueno, ¿para qué son importantes los insectos? Pues los insectos sirven para qué. Aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están viendo aquí? Comiendo. La cadena alimenticia. Ajá. Ellos sirven, chicos, son importantes porque les dan alimento a otros animales, pero hay otra cosa importante. Hay otra cosa importante. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿A quién le gusta la miel? A la abeja. ¿A mí? Bueno, nos... ¿Pueden bajar las manitas? ¿Pueden bajar las manitas, chicos? Chicos, ya casi terminamos y podemos hablar un ratito. La miel nos sirve a nosotros, así que las abejas nos ayudan dando esa miel, pero es un trabajo tan difícil para ellas que hay que cuidarlas mucho, porque para ellas es complicado hacer la miel. Vean, 1 kilogramo de miel tienen que ellas ir a 60,000 flores. Otra cosa importante son, nos van a ayudar la mariquita. ¿Se acuerdan que les dije que se comían unos bichitos? Son estos bichitos que son plagas. Entonces, con estos animales podemos ayudar a controlar plagas. ¿Y qué será lo más importante? Una de las cosas más importantes. ¿Qué es esto? La mariposa. ¿Qué hace la polinización? ¿Qué es la polinización? ¿Qué es la polinización? Bueno, las plantas para reproducirse tienen algo que se llama polen. Y el polen viaja de una flor a otra flor. Y así es como ellas se van reproduciendo. Pero ¿cómo viaja ese polen? Abejas, colibrí, exactamente, algunas veces hasta murciélagos.
Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque necesitamos árboles. ¿Necesitamos árboles nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? Para el oxígeno. Para el oxígeno. Entonces, ocupamos de estos animalitos para que puedan polinizar las plantas y así seguir el ciclo. Ahora, los insectos, ¿qué piensan de los insectos? ¿Bonitos, feos? ¿Cómo los ven? ¿Importantes? ¿Pero por qué feos? Si todos son importantes. Pero yo soy flaca, entonces soy fea. Ah, bueno, no importa, son solo diferentes. No hay cosas ni feas ni bonitas, solamente somos diferentes. Ahora, los insectos ya los vimos bonitos. ¿Son importantes? Sí. Sí, son importantes. ¿Y qué pasaría si desaparecieran los insectos? No moriríamos. ¿Y por qué? No habría plantas. No habrían plantas, eso es lo esencial. No habrían muchas plantas y sin plantas no tendríamos oxígeno. Y no habría miel que vamos a comer si es tan rica. Chicos, eso ha sido todo. Espero que de verdad les haya gustado. Y no sé si alguno tenía preguntas. Bueno, hay que dejar algo claro. La mariposa no absorbe el polen, absorbe el néctar. El polen, a ver, las plantas necesitan que ese polen se mueva. Entonces, le regalan a estos animales el néctar que sabe rico y a cambio el animal le hace el favor de llevarle el polen a las demás plantas. Entonces, sí, las mariposas meten la pajillita y chupan ese néctar. Es que depende para qué lo necesiten. Nosotros ocupamos estas porque así hemos evolucionado y así nos sirvió. Pero todos los animales van a tener poquitas o muchas. Algunos ni patas tienen. Como los caracoles. Porque la rana hace ese sonido. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos usted y yo para comunicarnos? Hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hará la rana con ese sonido? Estamos hablando. Comunicándose. ¿Por qué los sapos tienen la lengua baba? ¿Por qué tienen baba los sapos? ¿Han visto? Estábamos viendo que los sapos comen insectos, ¿verdad? Si tenemos una lengua babosa y la mosca va pasando por aquí, tiramos la lengua. Los sapos tiran la lengua. Y como es babosa, se queda pegado. Y es mucho más fácil, ¿cierto? El sapo es inteligente. Exacto. Comen zancudos. ¿Qué pasa si no tuviéramos a algunos animales como los sapos para que se coman los zancudos? Nos pican. Yo sé que tenemos muchas preguntas. Voy a hacer estas tres y ya nomás. Es cierto que el sapo tira leche. Sí, hay una leche de sapo, pero también si no lo molestamos, no la tira. Y no es una leche como la de los mamíferos, es otra sustancia, solo que es blanca. Sí, es una manera de llamar a la hembra. Comunicación también. Solo tres más dijimos. ¿Perdón? ¿Qué las hacen? El escarabajo tiene esa pelotita de estiércol y lo que hace es llevarla hacia su casita, que es un huequito en el suelo. Entonces ahí sirve, a nosotros nos sirve porque nos va alejando ese estiércol y lo va metiendo a la tierra. Es el estiércol como el de las vacas, pero lo van haciendo una bolita. La última pregunta. Los chinches asesinos pueden matar a los chinches herbívoros. No creo que lo vea necesario, no, porque él lo hace para comer. Habría que ver, pero no estoy segura, creo que no. Y listo, vamos a hacer esto. Recuerden que Sonati va a seguir viniendo y así, no, tal vez no voy a estar yo, pero van a estar muchas compañeras que pueden seguir enseñándoles y tal vez ya vamos a hablar solo de sapos. Esta vez hablábamos de insectos. Espero que de verdad les haya gustado mucho. ¿Les gustó? Sí. ¿Creen que aprendieron? Sí. Sí. Y ahora cuando uno aprende algo nuevo, es bonito contarlo, ¿verdad? Sí.
¿A quién podemos contarlo? Nosotros. A nuestros padres. Entonces, y amigos, ¿les parece si dejamos una tarea para nosotros? Una tarea fácil, no es como la de la escuela que a veces nos cuesta, es fácil. Contarlo, ¿les parece? Esa es la tarea. Hoy se lo vamos a contar a una persona. ¿Está bien? ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere? Perfecto, hoy lo vamos a contar a una persona por lo menos. Muchas gracias, chicos, un aplauso. Gracias.